En nuestro programa de hoy contamos la experiencia del aprendizaje colaborativo entre dos universidades, entre estudiantes de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Río Cuarto, y también de la Universidad de Sao Paulo de Brasil, estudiantes brasileños y estudiantes argentinos, riocuartenses en nuestro caso, estuvieron compartiendo un aula y consignas en común. Este sistema de internacionalización del conocimiento que se va imponiendo y va afianzando de alguna manera los vínculos interculturales. A tela y a cámara, porque es toda una conexión que a gente fez, ¿tá? Então tá a câmera por um lado e a tela por outro. Pessoal, digam oi, aqui ó. Oi. Ah, valeu. Não, o que a gente pode fazer, eu vou recomendar isso, que a gente já falou com a Noemi a vez passada. Profesora Soledad Fontana, del Departamento de Lenguas de aquí de la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuéntenos en qué consiste este sistema de aprendizaje colaborativo. Bueno, este aprendizaje colaborativo viene de las siglas en inglés, que se llama COIL, que quiere decir Collaborative Online International Learning, que es aprendizaje colaborativo internacional en línea. Esto surge a raíz de la idea de presentar este COIL en portugués, surge como producto de unos seminarios que ofreció el año pasado la universidad, muy interesantes, con el doctor Pablo Benedettone, y ahí yo vi la posibilidad de hacer esto con mis alumnos. Tienen un requerimiento de entre 4 y 6 semanas. Este puntualmente es una prueba piloto, por eso le hemos llamado prueba piloto, de 3 semanas. Es una prueba piloto que hacemos con la UNES, de la Universidad Nacional de San Pablo de Brasil, y nosotros. ¿Y en qué consiste? Planteamos una temática que fuera común a ambos estudiantes. En este caso, el COIL este, consiste en propiciar una reflexión conjunta entre lo que fue ser estudiante en la pandemia, tanto en Brasil como en Argentina. Entonces los estudiantes se armaron grupos mixtos, ya les habrán contado a los alumnos, entre alumnos argentinos y alumnos brasileros, y ellos exponían, hacían como una reflexión colectiva de lo que fue, digamos, los pros y los contras de lo que fue haber sido estudiante universitario en la universidad de ellos y en nuestra universidad. ¿Serve o no? Mas você que tem mais experiencia va a me dizer. Yo fiz un formulario do Google Drive para después hacer como una especie de, tipo, una enquete para saber o que, que eles pensaram dessa experiência. Então depois a gente até que poderia dividir a informação. O que, que você acha? Profesora, ¿cómo impactó esta modalidad intercultural en su práctica docente? Y porque digamos, fue una experiencia maravillosa. Yo nunca imaginé, o sea, como te dije recién, o sea, todos estamos aprendiendo porque fue una prueba piloto, tanto para los estudiantes como para mí como docente. Nunca había hecho algo así. Ha sido realmente riquísima. Desde febrero estamos, porque ustedes saben que hay todo, como ustedes que son periodistas, hay todo un backstage. Desde febrero estamos charlando y conversando con los profesores de Brasil y organizando para que fuera algo que estuviera como en línea, porque básicamente los alumnos que asisten a mi materia son de muchas carreras. Yo tengo alumnos de Tecnicatura en Lenguas, alumnos de la Licenciatura en Geografía, alumnos de la Licenciatura en Ciencia Política y alumnos de la Licenciatura en Filosofía. Todos ellos tuvimos que buscar una temática que fuera común. Eso fue todo un tema, conseguir algo que fuera interesante para ellos. Para mí fue muy gratificante porque realmente puedo ver cómo realmente se ha propiciado y se ha promovido la comunicación intercultural, el manejo del idioma, el conocer las otras culturas, lograr esa empatía, digamos, todo lo que nosotros vemos y les explicamos desde la teoría, hecho realidad en una práctica específica como ha sido este COIL. Así que yo me voy sumamente contenta y bueno, vamos a ver si planteamos algo para el segundo cuatrimestre ya de entre 4 y 6 semanas, que es lo que se necesita para que sea un COIL verdaderamente. Estamos aquí en la Plaza de la Militancia de nuestra universidad con Félix, estudiante de Ciencias Políticas. Sí, sí, de la Licenciatura en Ciencias Políticas en cuarto año estoy cursando. ¿Y en este momento qué están haciendo? ¿En qué actividad estás puntualmente? Bueno, actualmente estamos ahora mismo haciendo una actividad de intercambio con la Universidad de San Pablo. Es una actividad, digamos, intercultural en el sentido de que nosotros nos encontramos frente a frente con los brasileros y hablamos en nuestro idioma para que ellos nos puedan comprender, ya que ellos están, digamos, versados en el estudio de nuestro idioma
y ellos a la vez hablan en su idioma para que nosotros podamos tener de primera experiencia, de primera mano, digamos, estos contactos con su lengua materna. Félix, este tipo de intercambio así cultural y desde el área lingüística, desde esta materia que es portugués, ¿qué te ha permitido ampliar tus posibilidades como estudiante universitario? Y digamos, más que nada es el sentido de contacto con las otras lenguas, en el sentido que por ahí uno piensa que como universitario, como un país que no está acostumbrado a estos avances tecnológicos, digamos, tan al frente de la vanguardia tecnológica, de estar intercomunicado con la gente, uno piensa, se tranquiliza, digamos, con este tipo de actividades porque comprende que en el resto de las universidades más o menos siguen una metodología particular, similar a la nuestra, en el sentido de encarar las actividades, y que el pensamiento de los alumnos es, digamos, exactamente o similar al nuestro. No es que están ni más adelantados ni más atrasados, estamos, digamos, en la misma situación. ¿Qué cosas te causaron asombro, Félix, al tener estas posibilidades de intercambiar en una misma clase con estudiantes de otra cultura y que manejan el portugués de una manera diferente? ¿Cómo fueron, digamos, cómo se fueron expandiendo algunos intereses tuyos? Y a mí, por ejemplo, me causó asombro porque en mi caso yo ya había visitado Brasil, pero sí el norte. En el caso del norte ellos tienen un acento bastante más cerrado que en el sur, el compartir fronteras con nosotros, con Uruguay, tienen un idioma, unos giros lingüísticos bastante más abiertos a nuestro idioma. Entonces nosotros sí lo podíamos entender bastante más que, por ejemplo, si hubiéramos tratado con estudiantes de la zona del norte. Digamos, esto ayuda bastante a la comprensión lingüística entre dos países que de por sí comparten frontera y son bastante hermanos en muchas cuestiones, sobre todo históricas, políticas. Digamos, darse cuenta que, digamos, que los brasileros decimos nosotros que son todos alegres. Sí, sí, pero esa es como una virtud, sí, sí. ¿O es como algo que está exacerbado? Digamos que se nota más que en nuestro caso que somos más melancólicos, más tristones, pero uno se da cuenta con estas actividades que tienen en el fondo, bajo esta alegría, esos mismos procesos históricos que los han dejado marcado, que ellos los enfocan de otra manera, pero que básicamente son iguales a los nuestros. Félix, ¿cuáles te parecen que son algunas riquezas que pudiste transmitirles desde tu cultura como estudiante universitario riocuartense a estos estudiantes brasileños? Bueno, para transmitir esta, digamos, esta cultura universitaria riocuartense, ellos se asombraron mucho. En la primera actividad, por ejemplo, teníamos que subir una foto de nuestra vista preferida, digamos. Algunos subieron de esta parte del campus y se asombraban de que estuviera todo concentrado, digamos, en las facultades, porque ellos, al ser una ciudad grande, tienen las facultades dispersas, pero a la vez está concentrado y que estuviera abierto, digamos, que uno fuera por los pasillos y se ampliara la universidad, que no fuera todo tan restringido. Con el manejo de la pandemia, la vacuna, que fue bastante desastrosa. Yo creo que es una forma de enfrentar la situación, de combatir la tristeza, que uno puede darse cuenta que no es una alegría, digamos, vacía o superficial, sino que tiene un sentido de ser. Es incluso político esa alegría. ¿Y en nosotros cómo percibieron ustedes que se notó la pandemia en este tipo de emociones, digamos, en las cuestiones más profundas, entre, digamos, las características entre los estudiantes argentinos que pudieron expresar o que van a poder expresar a través de este trabajo práctico? Quejoso, digamos, por naturaleza, más en el sentido de buscarle la quinta pata al gato todo. Por una parte eso se hizo notar, y por otra parte también fue una sensación, digamos, de resignación, de conformismo ante algunas situaciones que se dan en el país o incluso en la universidad, en el sentido que por ahí costaba mucho encontrar un horario para las clases que se tenían que dictar o la bibliografía, que a lo mejor en otra etapa histórica, a lo mejor en los 90, hubiera causado algún tipo de, digo, no de revolución, pero algún tipo de malestar social. Y justo acá, que se mezcló con el tema este de la pandemia, que era una cosa de que todos teníamos que estar unidos en cierta forma,
era como, bueno, tratar de aceptar esa situación y llevarla de la mejor manera posible. La internacionalización de los aprendizajes es otro de los desafíos que hoy transita la universidad pública. Este tema constituye un programa de la Secretaría de Políticas Universitarias. Y en nuestra universidad, docentes y estudiantes desarrollan prácticas de clases compartidas en forma virtual con otros países. Sobre este tema dialogamos con la profesora Noemia Ramos, docente de la Universidad Paulista de Brasil. ¿Nos puede dar una opinión personal acerca de cómo valora este tipo de trabajos de internacionalización de los aprendizajes? Sí, nossa, este proyecto, a mi avaliación es una avaliación así, excelente, porque enquanto você trabalha sozinho, no seu cantinho, na sua sala de aula, os alunos eles estão vendo uma única realidade. A visão deles é uma visão bastante objetiva por um único ponto. Quando você trabalha com intercâmbio, com essa coisa da internacionalização, eles vão podendo já até mesmo praticar o que eles estão aprendendo no curso de relações internacionais, porque eles vão ter o contato, eles vão ter o contato com outro idioma, e eu já estou vendo as mudanças que eles estão tendo e o interesse deles pelo próprio idioma, pela própria área da América Latina, o interesse que eles estão tendo, inclusive até de pedindo para poder criar um canal de comunicação com os alunos da Argentina, né? Micaela, estudiante de cuarto año de Ciencias Políticas aquí en la Universidad de Río Cuarto, ¿cuál es la actividad que se está desarrollando aquí en este momento de aprendizaje colaborativo? Bueno, estamos haciendo un intercambio virtual entre compañeros de acá, de Río Cuarto y compañeros de la Universidad de Brasil. La idea, digamos, es aprender, digamos, a intercambiarnos sin saber tal vez tanto el idioma del otro, pero logramos poder comunicarnos de igual manera. Fue muy interesante todo ese proceso porque uno tal vez pensaba que no iba a poder porque no es un idioma que manejamos todavía, pero pudimos y la verdad que fue súper disfrutable. Esta experiencia, Mica, ¿a vos te ha causado asombro, interés? ¿En qué tipo de aspectos? Lo que más me asombró fue esto que te decía, de que pude comunicarme con ellos sin tal vez entenderles mucho. Pudimos generar una conversación, estuvimos hablando como 40 minutos de la vida. También lo que aprendes del idioma, ¿no? Porque uno tal vez está acostumbrado a lo más académico, que vas al aula y te enseñan la estructura del lenguaje, y en cambio acá fue completamente distinto. Por ahí estabas hablando de algo y te mandaban un mensaje y más o menos por el contexto interpretabas lo que te querían decir. Eso fue lo que más me interesó a mí. Y bueno, después esto de tener un acercamiento directo con ellos, de hablar por WhatsApp, de conectarnos en un Meet y hablar de la vida, de nuestras tradiciones, de lo que comemos, no se quedó solo en el tema del idioma, sino que nos conocimos como personas, digamos. Eso fue lo que a mí más me gustó. Esta es una experiencia de aprendizaje colaborativo, está denominada así. Sí, sí. Pero a vos, ¿en qué cosas te impactó positivamente, sí, además de esto, digamos, de la afinidad con las personas, sí, a nivel académico? A nivel académico aprendí mucho lo que es el manejo de técnicas virtuales porque, digamos, teníamos que hacer una actividad de un video, teníamos que desarrollar entre todos y tuvimos que apelar, digamos, a herramientas que por ahí no conocíamos y bueno, te las arreglabas y ellos nos daban herramientas a nosotros y nosotros a ellos. Mica, ¿qué opinás acerca de que la universidad ofrezca este tipo de experiencias de interculturalidad? Y me parece muy constructivo, me parece una oportunidad que tendría que seguir desarrollándose. Que pueda ser algo, digamos, no sé si cotidiano, pero que se pueda seguir haciendo, me parece muy importante.
ser estudiante en pandemia fue el eje de estos videos que elaboraron los estudiantes de portugués de la Universidad Nacional de Río Cuarto y también los estudiantes de Sao Paulo, de Brasil. De esta manera cerramos nuestro Para Contarlo con esta experiencia sobre la interculturalidad y la internacionalización de los aprendizajes.